Pérez. Señoras y señores, un año más damos la bienvenida a nuestra feria, a la expresión festiva del pueblo, al encuentro con amigos y con familiares, como no podía ser de otra manera. Una explosión de júbilo de pequeños y mayores que a partir de hoy comenzarán a vivir su particular feria. Una feria cuyo acto principal vamos a comenzar en este preciso instante. Y a partir de este momento, las protagonistas de nuestra feria serán nuestras niñas de Taraguilla, que adornarán este escenario con su belleza y con su simpatía, representando a la mujer de nuestra barriada. Pues vamos a recibir ya sin más, a conocer a nuestras damas y reina de la Feria de Taraguilla 2024. Vamos a recibir ya con un fuerte aplauso, comenzando por la guapísima dama infantil, Mayra Rodríguez Merino, viene acompañada por Omar Nadine Pastor. Fuerte aplauso para nuestra dama infantil. Comienza ese corte de honor de nuestra reina de la Feria de Taraguilla 2024. Un aplauso fuerte, por supuesto, también para nuestra dama y para nuestro acompañante, para Omar Nadine Pastor. Y seguimos dando la bienvenida a una nueva dama infantil. Se trata de Martina Quesada Canas, que viene acompañada por Álvaro Cabeza Díaz. Infantil, la pequeña Azahara Aguilar Sarmiento, que viene acompañada por Lucas Laza Ruiz. Fuerte aplauso para ellos. Aquí tenemos ya la dama infantil, a su acompañante, a Lucas Laza Ruiz. Ya se retira el acompañante y la siguiente dama infantil en encaminarse a este escenario es la pequeña María Pacheco Barriga, que viene acompañada por Pablo Carrasco Teva. Fuerte aplauso. Así, poquito a poco, vamos completando esta corte de honor infantil y damos la bienvenida a una nueva dama infantil, la pequeña Nora Gil Díaz, que viene acompañada por Logan Sánchez Rafol. Un aplauso fuerte para nuestra dama infantil, para ese acompañante que se encamina ya a este escenario que poco a poco se va completando. Pues recibimos también con un fuerte aplauso a la siguiente dama infantil, la guapísima Irene Candón Blanco, que viene acompañada por Adrián Calvente Marín. Fuerte aplauso para ellos.
momentito, levántate un momentito, a ver, el acompañante. A ver, levántate esa fotito, ¿no? Que después al final no vamos a tener ese recuerdo. Pues vamos con la siguiente dama infantil de la Feria de Taraguilla 2024, la pequeña Sheila Burrea Pérez, que viene acompañada por Félix Alejandro Pérez Mariáñez. Fuerte aplauso para ellos. A todas las damas infantiles, ese aplauso fuerte, fuerte para ellas, para sus acompañantes. Y ha llegado el momento de dar la bienvenida a nuestra reina saliente 2023, la pequeña Valentina Duarte Lobato, que nos llega acompañada por Cristian Cervera Rojas. Fuerte aplauso para nuestra reina saliente, que será la encargada de ceder esa corona para esta Feria 2024. Fuerte aplauso. Pasa el tiempo, ¿eh? Parece que fue el año pasado, ¿no? 2023, parece que estamos todavía en ese año y ese año de reinado de nuestra reina Valentina Duarte, que va a ceder esa corona, como decimos, a la flamante reina 2024, a la pequeña Ainhoa Corral Ramos, que viene acompañada por Pablo Gavira Sánchez, nuestra reina 2024. Esa fotito para el recuerdo, y ahora sí que tenemos que hacer la foto, porque ya tenemos completo a la corte de honor, a nuestra reina saliente, a nuestra reina 2024, y ese fuerte, fuerte aplauso de todos, porque están todas guapísimas. Y ha llegado el momento de conocer a nuestra pregonera. Es una mujer muy vinculada a esta barriada, es miembro de la Asociación de Mujeres Molino de Fuego y ha colaborado en numerosos acontecimientos como nuestra feria, la Feria de Taraguilla. Vamos a recibir ya con un fuerte aplauso a nuestra pregonera 2024, Ana María Carretero Carreño. Fuerte aplauso para nuestra pregonera. Nuestra pregonera, que viene acompañada por el concejal delegado de la zona, Juan Serván, y a la cual le voy a ceder este atril. ¿Muy nerviosa? ¿No? Un poquito, un poquito. Bueno, pues os dejo con este seguro, seguro que magnífico pregón. Pues todo tuyo. Gracias. Me voy a poner colorada. Autoridades, vecinos, vecinas,
amigos y amigas, familiares, buenas noches. Bienvenidos todos. Hoy, con este pregón que este año ha recaído sobre mi persona, damos comienzo a nuestra querida Feria de Taraguilla 2024. En primer lugar, agradecer a la Comisión de Fiesta y a otras personas que han pensado en mí para ser la pregonera de este año. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, yo no sé si daros la gracia o decir en el lío que me habéis metido. Pero bueno, aquí estoy. E intentaré hacerlo lo mejor posible. Yo creo que aquí todo el mundo me conoce. Pero si hay alguien de fuera que no me conozca, soy Ana María Carretero Carreño, nacida en Taraguilla. Soy la mayor de 5 hermanas, todas mujeres. Imaginaros a mi padre, el pobre, cómo está. Aquí he vivido mi niñez, mi juventud y toda mi vida. Estoy casada con un hombre también de aquí, Miguel Oliva. Nos casamos y de esta unión nacieron nuestros 2 hijos, Miguel Ángel e Iván. Tenemos 3 preciosos nietos que son nuestro mayor tesoro, Geray, Nayara y Lucía. Soy una persona que me gusta mucho colaborar y participar en todas las cosas de mi pueblo. Cuando me han pedido ayuda, siempre me he ofrecido, dando lo mejor de mí. Lo primero que recuerdo con mis hijos aún pequeños es de ir a misa y hablando con el párroco José Chamizo, que es muy querido por todos nosotros, nos dijo que se necesitaban catequistas para preparar a los niños para recibir su primera comunión. No lo pensé. Y enseguida me ofrecí. He estado hasta hace muy poco. Jamás pensé que esa labor me traería tantas satisfacciones. Y es que trabajar y estar rodeada de niños es lo más maravilloso y gratificante. Por mucho que tú les enseñes y les des, ellos te aportan y te enseñan el doble. Recuerdo con mucho cariño al padre Rafael, que vino a catequesis para ver cómo iban los niños y hablar con ellos. En ese grupo había un niño que era y es muy especial para mí y para todos nosotros. Le cogí, lo senté en mis rodillas y lo acaricié. Le susurré en el oído y lo tranquilicé hasta tal punto que casi se duerme. Cuando terminó la clase, el padre Rafael me felicitó por mi trabajo y entrega a esos niños. Yo le contesté, yo no he hecho nada, es usted el que ha dado la clase. Él me miró y me contestó, no, la clase la has dado tú, porque he visto cuánto amor pones en tu trabajo y cuánto te quieren ellos a ti. Aquel día me fui para mi casa con el corazón encogido, pero súper orgullosa de mi labor como catequista. Otra etapa de mi vida en la que también era trabajar por y para los niños, fue en el Colegio de Taraguilla, para representar a los padres en el AMPA y luego más tarde pertenecer al Consejo Escolar. Y es que estar rodeada de niños y ayudarle me hace siempre feliz. Otro momento que puedo contar y que en estos días me hizo muy feliz es poder llevar sobre mis hombros al San Juan, patrón de nuestro pueblo, junto a un grupo de mujeres que sin saber ensayamos y lo paseamos por las calles de Taraguilla. Para sacar a la Virgen de Lourdes no había gente suficiente y dije, ya verás cómo sale. Me fui al Tropical, al Mariano, que entonces mis hijos iban allí a jugar al billar. Me los traje y los convencí. No solo traje a los míos, sino también a unos cuantos amigos de ellos. Los santos salieron este año y otros años más. Ese fue el principio de todo. Muy bien.
Otra experiencia vivida aquí fue en julio de 1995. Llegó uno de los momentos más importantes para mí y para todas las mujeres de Taraguilla. Formamos una asociación de mujeres llamada Vista Alegre. En este momento no estábamos solas. Contábamos con la ayuda y profesionalidad de Isabel Carrión, nuestra técnica de extensión agraria. Éramos un grupo de amigas con los niños pequeños que cuando lo dejábamos en el colegio quedábamos para tomar café en la cafetería del Jimenato. Y ese era nuestro primer lugar de encuentro para hablar de todo lo relacionado con la asociación. Nosotros fuimos las primeras mujeres que entrábamos en el bar y a las primeras que nos criticaron muchísimo por hacerlo. ¿Te acordáis, no? ¿Aún dirán con los bolsos puestos, los tacones y los labios pintados? Pues íbamos de reuniones, ¿vale? A preparar cosas para las mujeres. Bueno, por aquellos tiempos las mujeres que no entraban a los bares. Las primeras que entramos fuimos nosotras. Formamos la directiva compuesta por Rosy García, que era la secretaria, Marisol García, tesorera, Carmen Rodríguez, Paqui Carretero, que es mi hermana, África Mariscal, era la vocal. Y a mí me eligieron de presidenta, porque dice que yo charlaba mucho, pues yo la presidenta. Trabajábamos mucho, siempre unidas, luchando codo con codo por las mujeres de nuestro pueblo. Lo primero que conseguimos es que las mujeres salieran de sus casas, organizando excursiones, viajes, meriendas y muchas cosas más. Poco a poco fuimos implicándonos cada vez más hasta que llegamos a estar federadas. Federación de Asociaciones de Mujeres El Despertar. Eran 7 pueblos, que se dice muy poco, muy pronto, muchas mujeres, 7 pueblos unidos con los mismos objetivos, trabajando todas juntas, luchando por esas mujeres que confiaban en nosotras. Fueron muchos viajes y reuniones a los distintos pueblos del campo de Gibraltar, siempre trabajando con muchas ganas e ilusión, aunque no todo salía siempre bien. Pero seguíamos luchando y superando obstáculos. Estamos muy orgullosas de todo lo conseguido. Voy a beber un poquito de agua, ¿eh? Tengo la boca seca. ¡Pero seca! Estamos muy orgullosas de todo lo conseguido. Y una de tantas cosas fue el proyecto de Red de Guarderías Mejorana, que hoy en día sigue funcionando perfectamente. En Taraguilla tenemos 2, una en Miraflores y la otra en Los Pisos de Bután. Cada año le tocaba a un pueblo organizar la convivencia, con lo que se pretendía reunir al mayor número de socias para vivir un día inolvidable. En abril del 98 fue un día muy importante para nuestro pueblo y para todas nosotras. Venían mujeres de los 6 pueblos restantes, más nuestros, todas las mujeres de aquí, unas 200 mujeres. Encima del consultorio médico hicimos la charla y la comida en el restaurante La Redonda. Para organizar tantas cosas fueron muchos días y muchas horas de trabajo. No solo la directiva, sino muchísimas mujeres del pueblo que se ofrecieron para ayudarnos. Unas vestidas todas iguales recibían a los autobuses y otras acompañaban a las mujeres al salón y, por último, al restaurante. Todo salió perfecto y todas nos felicitaron. Estábamos súper orgullosas del trabajo realizado. En la comida faltó un poco de organización, pero eso no fue culpa nuestra. El disgusto nos hizo llorar por ese inconveniente que no veas, todas llorando como Magdalena allí con los pañuelos.
Para ese día recuerdo que Juan Mateo nos hizo un mural para el fondo del salón, dibujado y con las casitas de barro, los arbolitos y todas las cositas. De noche, cuando ya dejábamos a los niños preparados y dormidos con los papis, subíamos al salón a pintar las casitas y los arbolitos del mural. Y una anécdota es que algunas, ya cansadas de todo el día, nos quedábamos dormidas pintando. Con lo cual era motivo para reírnos muchísimo. Lo pasábamos genial, aunque estábamos trabajando. Lo más bonito de todo, que pese al tiempo, aún somos amigas y seguimos unidas, y otras muchas más amigas que llegaron después, como Inmaculada Castro, Loli Medina y Ani Fuentes, que cogió el relevo de presidenta. Ya yo descansé un poquito, lo cogió mi amiga Ani. Juntas luchamos unos cuantos años más hasta que ya lo dejamos. Ya estábamos un poquito quemadas. Ahora hay otro grupo de mujeres, todas jóvenes, que siguen trabajando por todas nosotras. Pero siempre digo lo mismo, que lo más importante no es la directiva, sino las socias, porque sin ella no existiría la asociación. Igual pasa en la feria y en otras muchas cosas que se organizan en el pueblo. Tanto trabajo y sacrificio para que todo salga bien. Pero sin vosotros y sin vuestra participación, nada sería posible. Nada de esto sería posible. Yo procuro estar siempre, pero si falto alguna vez, no es porque estoy en mi casa yo y no tengo ganas de salir. No. Es porque ahora tengo gran parte de mí en San Pedro Alcántara. Mi hijo, mi nuera, mis consuegros y mi nieta Lucía, que me tiene loquita. Por eso pido que cada vez que podamos nos unamos como una gran familia y participemos en todos los actos que con tanto trabajo y cariño organizan para todos nosotros. Que tengamos una gran feria, que olvidemos por unos días nuestros problemas y lo pasemos estupendamente. Muchas gracias a toda mi familia y en especial a mi madre, no la veo allí, que con 90 años que va a cumplir es mi ejemplo a seguir. Gracias a mis amigas y amigos y a todos vosotros por estar aquí, para escuchar mi pregón y para ver esta maravillosa coronación con estos niños y con estas niñas tan guapísimas. ¡Feliz feria a todos! Muchas gracias. Gracias, hijo. Bueno, ese aplauso fuerte, fuerte de este magnífico pregón que nos ha dado un repaso, un recorrido por toda la vivencia de nuestra feria y, por supuesto, también por la gran labor que organiza y que realiza las asociaciones y los colectivos de aquí, de Taraguilla. Bueno, pues con este magnífico pregón, ella se tiene que llevar ese magnífico recuerdo también. El encargado va a ser el teniente de alcalde delegado de la zona, Juan Serván, que le va a hacer entrega de esa placa para que se acuerde, para que recuerde este momento en su feria, en su barriada, en la barriada de Taraguilla. Un fuerte aplauso para nuestra pregonera, por supuesto, también para el teniente de alcalde delegado de zona, Juan Serván. Ahora sí, ese aplauso para nuestra pregonera, para Ana María Carretero Carreño. Se lleva también ese magnífico recuerdo de ese estupendo pregón que hemos disfrutado en este inicio de nuestra Feria de Taraguilla 2024.
Bueno, pues como decimos, después de este magnífico pregón, comenzamos el acto de la coronación de nuestra reina infantil. A continuación, la reina infantil saliente, la pequeña Valentina Duarte Lobato, entregará su corona a la reina de nuestra Feria 2024, la guapísima Ainhoa Corral Ramos. Para ello, pedimos la presencia de la teniente de alcalde delegada de Fiestas y Tradiciones, María del Mar Collado, que retirará la corona a la reina saliente y se le impondrá a nuestra reina 2024, colocándole también la banda de honor. Fuerte aplauso para nuestras reinas, para la teniente de alcalde delegada de Fiestas y Tradiciones, que será la encargada de coronar a nuestra reina, flamante reina 2024. Pedimos a las reinas que se pongan tanto la saliente 2023 como la flamante reina 2024, que se pongan en el centro del escenario, porque a partir de este momento, bueno, pues nuestra reina 2023 va a ceder esa corona, Valentina va a ceder la corona a la reina 2024, Ainhoa Corral Ramos. Ahí la nuestra reina nerviosa, nerviosa, porque ya va a recibir su corona, que va a lucir durante estos días de la feria de Taraguilla, que va a culminar, como todos saben, con esa gran hoguera de San Juan que vamos a celebrar y vamos a conmemorar el próximo domingo. Pero bueno, hasta el domingo quedan todavía unos cuantos días de feria y de disfrute para todos los vecinos de la barriada de Taraguilla y todos los visitantes que seguro que vendrán a disfrutar de nuestra feria. Bueno, pues ya tiene esa corona. Ahora sí, venga, ese aplauso fuerte, fuerte para nuestra reina, para Ainhoa Corral Ramos, reina infantil 2024. Bueno, se le va a colocar también esa banda de honor a nuestra reina 2024. Para que esté ya completo, pues esa foto de nuestra reina. Bueno, pues ahora sí tenemos a la reina 2024, ese aplauso fuerte. Y antes de nada vamos a pedir también la presencia del acompañante de la reina saliente, de Valentina Duarte Lobato, de Cristian Cervera Rojas, que suba al escenario porque él va a ser el encargado de hacerle también un obsequio a nuestra reina, la que ha sido nuestra reina 2023. Durante todo este año, a Valentina Duarte Lobato. Fuerte aplauso también para nuestra reina saliente, para la acompañante, que le va a hacer entrega de su obsequio a nuestra reina 2023. Bueno, pues ahora ya se retira la reina saliente, se puede sentar, ya te puedes retirar también. Y ahora sí, bueno, pues vamos a comenzar lo que es el acto de imposición de bandas a la Corte de Honor Infantil. Bueno, la reina, pedimos a la reina 2024 que se ponga justo en el centro del escenario, Ainhoa, porque ella va a ser la encargada de colocar esas bandas de honor a toda su corte, comenzando por Mayra Rodríguez Merino. Fuerte aplauso para Mayra. Mayra, te levantas, porque va a ser la reina la encargada de poner esa banda. Vamos a ver cómo se le da eso de las bandas, ¿no? Porque lo de las bandas tiene siempre su cosita, ¿eh? Bueno, pues ya te puedes retirar. Bueno, la foto ya, a ver, esa fotito. Bueno, ahora ya la dama se puede sentar en tu sitio. La reina se queda justo aquí en el centro del escenario. Ainhoa, te quedas en el centro. Ya Mayra se puede sentar en su sitio ya con su banda. Y vamos a imponer también la banda a otra dama infantil, Martina Quesada Canas. Ese aplauso fuerte. Thank you.
esa foto. Y antes de nada, antes de que Martina Quesada se retire del escenario, quédate ahí, porque Mayra Rodríguez, levántate también, te pones junto a la reina. Vamos a pedir a Omar, Nadine Pastor y Álvaro Cabeza Díaz, que son los acompañantes de estas damas, para que le entreguen su obsequio, su regalo. Ese aplauso para los acompañantes. Están nerviosos, ¿eh? Se aplauso para que se le quiten los nervios. Están ahí muy tensos. Se aplauso fuerte. Bueno, pues ya los acompañantes se pueden retirar. Las damas ya cogen también y se sientan en su sitio. Y vamos a continuar con la imposición de mantas a una nueva dama infantil, a Zahara Aguilar Sarmiento. Se levanta Zahara y ese aplauso fuerte. Nuestra Zahara va a recibir también su banda. Fuerte aplauso. Y vamos a pedir que suba al escenario su acompañante, Lucas Laza Ruiz. Que suba Lucas. Ahí viene Lucas. Fuerte aplauso para el acompañante de nuestra dama, de Zahara. Le va a hacer entrega de ese ramo de flores, por supuesto, su acompañante. La acompañante va a recibir también ese regalito. Y ese aplauso fuerte, ¿no? Bueno, pues ya se puede retirar el acompañante. Y a Zahara, ocupa ya tu lugar de nuevo y tú te puedes retirar. Y continuamos imponiendo esas bandas de honor a la corte infantil. En este caso a María Pacheco Barriga. María, fuerte aplauso para María. Y ahora sí, vamos a pedir también que suba al escenario su acompañante, Pablo Carrasco Teva. Aquí está Pablo, ese aplauso para el acompañante, para Pablo. Pues ahora sí, vamos a continuar imponiendo esas bandas de honor a Nora Gil Díaz. Fuerte aplauso para Nora. Y así poquito a poco estamos ya completando la corte de honor de nuestra reina, de Ainhoa Corral Ramos. Se aplauso fuerte y su acompañante también, Logan Sánchez de Rapol, que le va a hacer entrega de ese ramo de flores y ese obsequio, por supuesto, también para el acompañante. Ahora sí, la foto para ese recuerdo de nuestra feria. Y la siguiente dama infantil que va a recibir su banda es Irene Candón Blanco.
Pedimos también que suba a su acompañante, Adrián Calvente Marín. Ahí viene Adrián. Ese aplauso para los acompañantes, Vaya estilo subiendo, Le va a hacer entrega también de ese obsequio, de ese ramo de flores. Bueno, pues ahora la foto, la acompañas ya aquí a su sitio, él ya. Y vamos a imponer también la banda a la siguiente dama infantil, a Sheila Burrea Pérez. Y ahora sí, pedimos a Félix Alejandro Pérez Marínez que suba al escenario. Bueno, parece que está su acompañante. Le va a hacer entrega también de ese obsequio, de ese ramo de flores, para que recuerde este momento especial en la Feria de Taraguilla 2024. Bueno, pues ya tenemos a la corte de honor y lo que nos falta es su ramo de flores, por supuesto, para nuestra reina, que suba Pablo Gavira Sánchez, que le va a hacer entrega de ese ramo de flores a nuestra reina, flamante reina 2024. Aquí nos llega Pablo Gavira, ese aplauso para Pablo. Pues ese aplauso para nuestro acompañante, que se retira ya, se puede retirar. Y ahora sí, sí, ahora, ahora. Hola, hola, hola. Ahora sí. Bueno, tú sentada ahí tranquila, ¿eh? Bueno, ¿cómo estás? ¿Nerviosa o no? Un poquito nerviosa. Un poquito nerviosa está, un poquito. Bueno, no le vamos a hacer que se ponga en medio del escenario porque se va más nerviosa todavía, ¿no? Bueno, pues háblanos un poquito, ¿qué le dirías a todas las niñas, a todas tus amigas, a toda la gente de Taraguilla que ha venido a verte, que te están viendo ahora mismo también por la televisión, por las redes sociales, por todos los sitios? ¿Qué le dirías de la feria? Buenas noches, gracias por elegirme de reina, que lo pasé muy bien como yo me lo voy a pasar junto a mis amigas. Feliz Feria 2024. Anda que no, ¿eh? Se aplauso para nuestra reina. Bueno, pues ya tenemos, como decimos, a nuestra reina, nuestra corte de honor. Ahora sí, la fotito, Venga, ya podéis hacer fotos todos, porque ya tenemos a toda la corte completa y ese aplauso fuerte, fuerte. Y ahora que están ya más relajadas y todo eso, bueno, pues ahora es el momento de que nos ofrezcan ese tradicional baile, porque ellas lo han ensayado, bueno, les sale magníficamente. Así que ha llegado el momento en el que la reina y nuestra corte de honor nos van a deleitar con un baile para inaugurar nuestra feria 2024. Así que venga, vamos a darles fuerte aplauso para que se le quiten los nervios y vamos a disfrutar de este baile de inauguración de nuestra feria.
Si estás triste, ven, llama, mi puerta siempre está abierta. Si el camino se llena de piedra, cariño, vuela. Cuando apriete la vida, tu suerte te la melena. No te preocupes que traigo la solución. Vente pa' mi casa, a bailar conmigo. Que esta noche fiesta, suena el flamenquito. Vamos a celebrarlo, poquito a poquito. Solo cuenta estrella. La sonrisa será medicina para todas las penas. Si a quien quieres no quiere querer, busca a quien te quiera. Si las cosas no están a tu gusto, a tu manera. Canta con el corazón solo y sigue caminando. Aprovecha, vive hoy, que mañana ya no estamos. Amate sin condición. Bueno, pues ya se pueden sentar las damas en su sitio y despedimos a los acompañantes que han bailado, vamos, y las damas igual, ¿eh? Vaya arte que tienen. Bueno, pues ha llegado el momento de reconocer a vecinos y vecinas de Tanaguilla, bueno, pues que destacan por algo y que la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de San Roque, al igual también de la Comisión de Fiestas, han querido reconocer a vecinos y vecinas de Tanaguilla, poniéndole esa banda de honor. Así que vamos a recibir primeramente a Miss Elegancia, que este año ha recaído en Mari García Huertas. Le impone esa banda y le entrega, por supuesto, ese ramo de flores Miriam Báez, de la Comisión de Fiestas. Aquí tenemos a Miss Elegancia. Fuerte aplauso para ella. Va a recibir su banda de honor por parte de Miriam Báez. Ni ella misma se lo cree, diciendo esto cómo es. Es que es verdad que todas las bandas que vamos a imponer ahora y esos reconocimientos, la gente, o sea, los vecinos que vamos a reconocer aquí no lo saben. O sea, que puede ser cualquiera que está ahora mismo aquí en esta caseta. Bueno, pues ese aplauso para Miss Elegancia, para María García Huertas. Bueno, pues ya mandó al escenario nuestra Miss Elegancia.
Y es el momento de conocer quién será nuestra Miss Simpatía 2024, que este año ha recaído en Elena Laza Valle. Fuerte aplauso para Elena, para nuestra Miss Simpatía 2024. Entrega el regalo también y esa banda de honor, Ana García, de la Comisión de Fiestas. Bueno, pues aquí llega nuestra Miss Simpatía. Ven por aquí, ponte por aquí. Miss Simpatía, es que claro, derrocha simpatía. Bueno, dile algo a la gente antes, ¿no? Si quieres, o te pones la banda y vienes. Me pongo la banda. Pues venga, vamos a ponerle la banda y vamos a darle ese ramo de flores y, por supuesto, nos va a decir unas palabritas, ¿eh? En el centro del escenario. Esa banda de nuestra Miss Simpatía 2024. Esa foto de recuerdo. No te vayas, no te vayas, Miss Simpatía, que tienes que hablar. Oh, claro. Ya se iba, ya se iba. ¡Ay, Carmelo! Venga, dinos algo. Bueno, muchas gracias, que no me lo esperaba. Muchas gracias al pueblo de Taraguilla. Y que estoy muy contenta y que os deseo una feliz feria 2024, que lo paséis con la familia, con lo que más queréis, que es lo más importante. Muchos besitos. Gracias. Bueno, pues despedimos a mi simpatía, Elena Laza. Y conocemos ahora, que le vamos a imponer también la banda, a Miss Lady 2024, que este año ha recaído en Sonia Selva Sánchez. Entrega el regalo y la banda Francisco Sampalo, que es el presidente de la Comisión de Fiestas de Taraguilla. ¿Dónde está Sonia? Es que, como decimos, nadie sabe, ninguno de los que le vamos a poner esa banda sabe que van a ser reconocidas en este acto de coronación. Ahora sí, ahí está Sonia, que estaba ahí charlando y estaba, no se ha enterado siquiera, Pedimos también la presencia de Francisco Sampalo, del presidente de la Comisión de Fiestas. Bueno, ha venido ahí a Cabelloroso ahí a acompañarla hasta el escenario. Hombre. Con ese aplauso fuerte también para la Comisión de Fiestas, para la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de San Roque, que seguro, seguro, bueno, sabemos todos que trabajan incansablemente para que todo salga a pedir de boca y, por supuesto, que tienen un montón de ferias de nuestro municipio por delante y esta es la que va a inaugurar ese periplo de ferias durante 2024. Pues despedimos ya a Miss Lady 2024. A Sonia Selva. Y vamos a continuar ahora reconociendo también mujeres y ahora reconociendo a un hombre, al hombre del año 2024. Preparados todos los hombres, a ver quién es. Y nuestro hombre del año 2024 es Domingo López Cárdenas. Entrega el regalo y la banda Mario Tapia de la Comisión de Fiestas. A Domingo, que le ha cogido sorpresa también, ¿no, Domingo? ¿No? Ahí llega también Mario Tapia, de la Comisión de Fiestas, que le va a imponer esa banda. Y ese aplauso fuerte. Gracias.
Y seguimos con más reconocimientos, con más bandas, porque ha llegado el momento de conocer a Miss Visitante 2024. Es una persona de las muchas, de las miles de personas que llegan a visitar nuestro municipio San Roque, concretamente la barriada de Taraguilla. Y este año ha recaído en María Isabel Santander Iglesias, nuestra Miss Visitante 2024. Entrega el regalo y la banda el concejal delegado de turismo, Alfonso Valdivia. Pedimos la presencia de Alfonso Valdivia y también, por supuesto, de María Isabel Santander Iglesias. Un aplauso fuerte para nuestra Miss Visitante 2024. Y ese aplauso fuerte. La foto. Bueno, pues ese es el reconocimiento de nuestras vecinas, de nuestros vecinos. Y ahora ha llegado el momento especial, ¿no? El pistoletazo de salida ya de nuestra feria. Hasta el próximo domingo tendremos un montón de actos que culminarán, como todos saben, con esa hoguera de San Juan, que no solo se celebra aquí en la barriada de Taraguilla, sino también en diferentes puntos de nuestro municipio. Bueno, pues tras el reconocimiento de estos vecinos y vecinas de nuestra barriada, ha llegado el momento del brindis. Para ello, pedimos la presencia de la teniente de alcalde delegada de Fiestas y Tradiciones, María del Mar Collado, del teniente de alcalde delegado de la zona, Juan Serván, del concejal delegado de Turismo, Alfonso Valdivia, y de nuestra pregonera, la reina, las damas, y Francisco Sampalo, que es el presidente de la Comisión de Fiestas. Bueno, pues vamos a subir todos, porque vamos a hacer ese brindis que va a dar inicio a nuestra Feria 2024 de Taraguilla. Por supuesto, no podía faltar el arte ya conocido por todas las ferias de no solo de la comarca de San Roque, de la comarca de toda Andalucía, y sabemos también que está, bueno, pues haciendo el arte de venenciar, ¿no? El venenciador. A Jesús Rubiel, un fuerte aplauso para él. Y para ella también, por supuesto, que son artistas, ¿no? Es un arte, ¿eh? Eso cualquiera de nosotros lo hacemos y ramamos todo. ¿Todo ya preparado? ¿Todo listo? ¿Todo el mundo con su copita? A la pregonera le falta todavía la copa. Ahora sí, ¿no? Ya estamos todos, ¿no? Pues todo preparado ya. Cámara preparada.
preparadas las fotos porque brindamos por nuestra feria. Ahora sí, ¡feliz Feria de Taraguilla 2024!